Michael Ni y tengo un doctorado en botánica. Y cuando primero vine a Bolivia, era buscando un lugar donde trabajar e hacer investigaciones. Y decidí venir a Santa Cruz de la Sierra. Y en aquel entonces estaba solamente empezando un museo de historia natural. Estábamos pensando en comenzar un museo de historia natural en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Había forestal, agronomía y biología. Pero lo que se necesita es realmente un museo donde hay colecciones científicas de varios tipos de animales y plantas para que los estudiantes puedan avanzar en sus estudios o para sus tesis especialmente. Y en aquel entonces yo, como asesor de herbario principalmente, porque soy un botánico, y estuve en aquel entonces empleado por el Jardín Botánico de Nueva York, que tiene una parte grande e importante de investigaciones botánicas. Y yo podía escoger entre diferentes partes de América tropical para trabajar, y pensé, yo me voy a Bolivia. Y era una buena idea, creo. El museo en aquel entonces no tenía un herbario. El herbario consiste de cartulinas especiales y una planta colectada en el campo con flores o con frutos o con ambas cosas. Y tiene una etiqueta que dice dónde y cuándo fue colectado, el tamaño del árbol, color de flores y otras informaciones. Y cuando empezamos no había nada, y ahora este herbario del museo contiene más de 100.000 ejemplares, principalmente del departamento de Santa Cruz, pero de otras partes de Bolivia también. Es la colección principal de plantas del departamento de Santa Cruz en todo el mundo. No hay otra colección tan amplia, tan completa. Y varios estudiantes y profesores han añadido a este museo durante los últimos 30 y poco más de 30 años que tiene la edad de este Museo de Historia Natural. Las colecciones, y se pueden ver todos los estantes llenos de las muestras botánicas, tienen una contraparte en otras partes del museo: frascos con anfibios, cajitas llenas de insectos y otras colecciones de todos los seres vivos de esta parte de Bolivia. Pero no tenemos de todo, siempre estamos avanzando. Ahora estoy jubilado, sigo trabajando, ayudando en lo posible en formar biólogos y forestales, y trabajo no solamente con el Jardín Botánico de Nueva York, pero hoy en día también con el Jardín Botánico de St. Louis, en Missouri, en Estados Unidos, que también es una institución grande y ha tenido durante muchos años programas muy fuertes de investigación botánica en toda la República de Bolivia, y ha ayudado mucho a este museo y siguen ayudando. Podría hablar acerca de dónde estamos ahora, porque el museo es mucho, mucho más avanzado que era cuando empezamos. En otra oportunidad podría hablar acerca de cómo empezamos, y las personas, y las expediciones, etc. Pero una vez que hemos llegado a este nivel de completo de lo que es la colección,
podemos pensar en el futuro. Una colección científica como es esta tiene que seguir creciendo porque vamos explorando en diferentes partes del departamento de Santa Cruz u otros departamentos y también quizás investigando otro grupo de plantas que antes nadie estudiaba mucho. Un buen ejemplo sería unos trabajos en los últimos 2 o 3 años hecho en la provincia de Valle Grande, y una de las estudiantes hizo muy buenas colecciones de cactáceas. Estas muestras son del famoso Carapari, que es una cactácea enorme de los valles secos, Mairana, Matarao, Valle Grande, etc., y produce un fruto comestible. Pero es difícil, uno como estudiante o como profesor tiene que dedicarse a la colección o estudio de estas plantas porque son grandes, difíciles de colectar, tienen espinas, son difíciles de disecar y colocar en el herbario. Pero ahora esta carpeta tiene varias colecciones simplemente del Carapari. Para saber más acerca de la distribución de la planta y la información, tendrá, por ejemplo, alguna información acerca de los nombres comunes, los usos, el hábitat, etc. Si es planta rara, si es planta común, si está en peligro de extinción. Esta información entra en las etiquetas de las colecciones. Una cosa muy interesante, justamente acerca de esta especie, el Carapari, que tiene a veces 15 metros de altura, con un tronco de casi medio metro de diámetro, es una de las dos cactáceas más grandes de Bolivia. Pero esta especie no entró en un libro muy importante publicado 15 años atrás, de nombre Guía de Árboles de Bolivia. ¿Por qué no entró? Porque en aquel entonces, en todos los herbarios de Bolivia, no existía ni una colección botánica para citar, para poner, aunque claro, cada persona de Mairana, de Matarao, de Pampa Grande, conoce la planta muy bien. Pero ahora, con el crecimiento del herbario, sabemos de esta y de todas las otras especies, sabemos muchísimo más. Una cosa que es bastante nueva para esta colección, que sirva para botánicos y para forestales también, estamos empezando a formar una colección de muestras de madera. Y el estudio de madera, claro, es muy importante porque usamos madera de varios árboles para todo tipo de uso, desde leña hasta construcción. Los botánicos podrían hacer estudios acerca de la anatomía, porque cada especie de árbol tiene una anatomía diferente. Las células se arreglan de diferente manera, diferentes tamaños. Algunas maderas son muy duras, otras son muy blandas, etcétera, etcétera. Pero con una colección, uno puede estudiar científicamente estas cosas. Y una muestra de madera, generalmente tratamos de hacer una muestrita, una tabla pequeña. Y traje estas como modelos y como ejemplos de una colección en Estados Unidos. Son duplicados. Esto es el pino blanco, que era y sigue siendo una especie sumamente importante para madera de construcción en Estados Unidos. Liviana, es de fácil trabajo, etcétera, etcétera. Forestales en Bolivia, claro, no van a utilizar esta especie porque no crece bajo estas condiciones climáticas.
pero es un ejemplo. Y pueden leer en los libros, en la literatura, en el internet acerca de pino blanco, pero aquí hay una muestra para ver la madera, su estructura y otras características. O de Juniperus virginiana, que es pariente de los cupresos, los, digamos, pinos del altiplano, que tiene una madera de un color muy especial y un olor especial. Es una madera fina, aunque no muy utilizada, sino para cosas pequeñas. Hay de maderas importantes, hay de maderas sin mucha importancia. Por ejemplo, Populus grandidentata de la familia Salicaceas es una madera muy liviana, no es muy fuerte, no tiene muchos usos para construcción, pero se utiliza muchísimo para pulpa de papel, para hacer papel. Mientras que Juglans nigra, el nogal negro de Estados Unidos, es nuestro equivalente de la mara. Es un árbol, llega a ser bastante grande, tiene una madera muy fina para hacer cualquier tipo de mueble. Es muy estable, muy bonito y muy fácil de trabajar para pulir, etc. Es como la mara. Y aquí tenemos un ejemplo porque los forestales, estudiando en sus libros, van a escuchar de esta especie ahora en la colección aquí en este museo. Hay una muestra de la misma. Pero en el futuro no es simplemente estas que traje por el momento de los Estados Unidos, sino vamos a tener una colección igual para las principales especies maderables en Bolivia y de cosas no tan maderables, pero de interés científico, tal como por ejemplo esta larrea, que colecté allá en el departamento de Tarija, creo que era, en un lugar muy desértico. Es una madera sumamente densa y dura. Claro, no es muy grande, es un arbusto, no sirve para nada, pero para estudiar científicamente vale. Sacando madera en el campo es simplemente sacar un pedazo de una rama o un tronco, de cierta manera, y después con sierra voy a reducir esta cosa a una muestra de este tamaño para colocar adentro de la colección. Estamos en un herbario y haciendo colecciones científicas, y la colección científica de esta, por ejemplo, podría sacar una madera y decir que es algarrobillo. Es un árbol del Chaco, tiene una madera muy dura, muy densa, y es una especie conocida. Árboles en Bolivia. Y estas muestras están depositadas en herbarios en Bolivia y en parte en herbarios en el exterior. Y se sabe que en 1979, él colectó esta muestra en donde Santa Cruz, provincia Cordillera, Itaqua, a kilómetro 20 de Camiri. Se llama algarrobillo y madera para postes de cerco y alambrado. Es decir, que tiene información. Esta muestra, colectado 47 años atrás, sigue en esta colección y seguirá, con suerte, por cientos de años en el futuro, porque una colección científica como es en el Museo de Historia Natural o el Kampfmercado es para los siglos, no es simplemente para tener, ver y botar o dejar que se fregue en el futuro, porque
Elías Meneses, por ejemplo, no puede colectar más, no puede decir más acerca de esta planta. Durante sus expediciones, cuando era muy joven, se murió de fiebre amarillo, poco después de hacer la colección de esta muestra. Era una vergüenza, pero sobreviven sus colecciones con la información que es parte de la herencia de los museos de historia natural en Bolivia. That's all.